Hola amigos, bienvenidos a Insercoin, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a NBA All-Star Challenge 2. Llega un nuevo fin de semana de las estrellas de la NBA y como no podía ser de otra manera, vamos con nuestro vídeo habitual al respecto. En esta ocasión, el NBA All-Star Challenge 2 de LJN que salió para Game Boy y que ya habíamos visto su primera entrega para Game Boy e incluso la entrega que salió para Mega Drive. Ahora nos toca esta segunda entrega de la versión de Game Boy y que de nuevo, pues su principal atractivo se encuentra en tener la licencia oficial de la NBA y que nos permite tener pues 27 jugadores reales de la NBA. Y poco más, porque al final nos encontramos con un simple compendio de minijuegos, 6 concretamente, en los que simplemente pues, podremos jugar a uno o dos jugadores, intercambiándonos la consola o bien utilizando los cables para conectar dos consolas. Y nada, pues vamos a probar los distintos minijuegos que ya vais a ver que ni siquiera muchos tienen mucho que ver con el All-Star. Empezamos con la competición uno contra uno, este one-on-one, en el cual pues nos hemos cogido a Barkley y vamos a enfrentarnos a Larry Bird, en lo que simplemente la diferencia entre unos jugadores y otros es si son blancos o negros, no le busquemos más historias. Y aquí pues nada, simplemente el clásico juego de uno contra uno, pero bastante peor que los propios de la saga One on One, ya que tenemos por un lado que la máquina, da igual el nivel que le pongamos, la mete prácticamente desde todos los sitios y nosotros simplemente tendremos que correr, irnos por un lado, pulsar una vez el botón de tiro para saltar y otro más para dejar el balón. Por otro lado, con ese mismo botón podremos intentar hacer tapones, hacer estos saltos, pero ya veis que es bastante complicado y la River las mete de todos los lados. O sea que esto es un show. Aquí se me va a aparecer la Virgen porque falla esta. Cojo el rebote y como habíamos puesto un límite de 10, pues nada, llego por aquí, la meto y gano. Aquí simplemente, pues nada, tener las opciones de hacerlo por puntos, por tiempo y hacer la regla del que mete saca o al contrario. Pues nada, ya tenemos el primero de los 6 minijuegos. Aunque hay que comentar que el último minijuego no lo vamos a hacer porque en realidad no es un minijuego, sino que es un torneo precisamente de estas competiciones uno contra uno. O sea que no es que aporte nada nuevo realmente. Bueno, pasamos al siguiente minijuego. Aquí tenemos estamos viendo la lista de los diferentes jugadores. La verdad que son lo más granado que de la temporada anterior a cuando salió el juego. El juego salió en 1992 y digamos que tenemos los jugadores de la temporada 1991. Bueno, pues aquí me he cogido a Reggie Miller para hacer el reto de los tiros libres, que probablemente sea el minijuego más aburrido de la historia, porque aquí simplemente hay que esperar a que la cruz le dé por estar en el centro del cuadrado del tablero. Y puede ocurrir como ahora que no le dé la gana de ponerse ahí. Así que me termino aburriendo y le doy de cualquier manera y paso de este minijuego, que es una verdadera basura. Además que requiere de una precisión para acertar, es decir, hay que dejarlo justo en el centro del cuadrado, de tal manera que nos vamos a encontrar con la ironía, fijaos aquí que es ahí lo falla, nos vamos a encontrar con la ironía de que es mucho más sencillo el minijuego de los tiros de 3 que el minijuego de los tiros libres. Así que nada, he metido una de 5, nos olvidamos de este minijuego para siempre y pasamos al siguiente. Que en esta ocasión sí tenemos una competición de triples. En esta ocasión, pues me voy a escoger a Larry Bird y de una forma bastante inocente me voy a coger a Dominic Wilkins como rival para que no sea muy complicado, pero da exactamente lo mismo porque vais a ver que ahora empiezo yo, no lo hago nada mal. El sistema de tiro, pues parecido al del one-on-one, simplemente pulsamos una vez para elevarnos con el balón y otra vez para soltarlo, intentando soltarlos cuando nuestro jugador se encuentre en
el punto más alto. Y ahí vamos teniendo que tenemos que los balones van valiendo un punto, a excepción del último de cada carro que vale doble. Y esto no sirve absolutamente de nada, porque aunque nos hayamos cogido un tronco como Dominic Wilkins, va a meter los triples de todos los colores. Y así que si no conseguimos prácticamente una precisión del 100%, no hay quien gane este minijuego. Porque fijaos, tengo aquí mis fallitos y tal, pero vamos, no está nada mal. Y vais a ver ahora cómo Dominic Wilkins las mete de todos los colores. Ahí veis, voy terminando. Y nada, ¿qué decir del juego? Pues bueno, son minijuegos, pero en fin, teniendo algunos que algunos son así reguleros, casi todos copias de otros juegos que lo hacían bastante mejor, pues se queda un poquito que ñe. Y es una forma de desaprovechar un poco la licencia que tenían. Y por otro lado, pues nada, estáis viendo aquí que la parte está fatalmente balanceado, porque es que no es normal el concurso de triples que se está marcando Dominic Wilkins. Mira, nada, de todos los colores. Venga, vamos a fallar aquí una para que no parezca que tal, pero madre mía, o sea, que ya a estas alturas, a pesar de haber conseguido 22 puntos, que bueno, no es que sea la puntuación de la vida, pero tampoco está mal, ya sé que es que me va a dar una paliza como un demonio. Fijaos aquí. Venga, y seguimos metiéndolas. Pues venga. Y otra más. Y otra más. Nada, si es que lo va a conseguir prácticamente en este carro. Ahí estamos. Venga, y otra más. Y otra más. Fijaos aquí que tenemos dos relojes. El derecho del tiempo total y el izquierdo del tiempo que tenemos para el carro individual. Para que no nos quedemos aquí hasta mañana. Total, que nos ha metido un 22-26 bastante bueno. Nos olvidamos también de este minijuego. Y vamos al concurso de mates, que intenta seguir un poco la estela de los concursos de mates de la saga One on One, pero de nuevo, es parecido, pero peor. Y además, bastante complicado, porque vais a ver que voy a fallar todos los mates. Simplemente elegimos entre estos 6 mates. Vamos avanzando y tenemos que darle una vez para saltar y otra vez para que vuelva a meterlo, pero voy a fallar estrepitosamente. Así que me van a dar 0 en todas las puntuaciones. Mientras tanto, aquí Barkley se va a hacer unos mates muy simpáticos. Que tampoco es que le den la puntuación de la vida, pero me va a servir de sobra. Fijaos aquí que vuelvo a intentarlo. Salto aquí. Bueno, aquí es que he saltado muy, muy pronto. Y me he quedado a mitad. Bueno, fijaos ahí que encima pego un segundo salto. A ver qué se marca ahora Barkley. Anda, un 360. Precioso. Y ahora sí le cascan 3 dieces. Pues vamos, 48-0. Y vamos a completar el trío de los ceros con otro que falló aquí. Así que vamos a olvidarnos de nuevo de este minijuego. Y nada, nos hace aquí otra preciosidad Barkley. Y nos pega la paliza de la vida. Y con esto, pues nos vamos a ir al último de los minijuegos, que de nuevo volvemos a reaprovechar otros minijuegos para crear unos nuevos, que es el de precisión. Los tiros de precisión, que simplemente es que nos van a ir indicando, va a ser muy parecido al encuentro One on One, solo que estamos solos, y nos van a ir indicando los distintos puntos desde donde tenemos que tirar, no tiene mayor historia. Luego además pasa otra cosa, que es que en el modo un jugador que hemos jugado todos los minijuegos, no hay ningún motivo aparente para que en algunos juegos sí tengamos rival y en otros no. Es decir, tenemos rival en el concurso de triples y en el de mate, pero no en el de tiros libres, que podría hacerse igualmente. No lo tenemos aquí, a no ser que juguemos a dos jugadores cogiendo el balón uno u otro. Así que es un poquito... Hay algunas decisiones un poco extrañas. Y nada, aquí simplemente, pues nada, vamos lanzando desde los distintos puntos que nos van indicando. Y ya está. Con un límite de tiempo, que le he puesto 2 minutos, porque es lo mínimo que me deja para que no sufráis más de la cuenta conmigo, que lanzando, como sea, un poco más allá de la zona, no las meto.
Es que además se me van a quedar cortas todas. Bueno, y bueno, la que falló ahí, madre del amor. Aquí, mira, bueno, esta ni llega. O sea, que es que terrible, terrible. Esta aquí también se me queda corta. Aquí el timing lo llevo un poquito regular. Pero bueno, para que veáis cómo es el juego, pues ya está. Si queréis probarlo, pues bueno, no es un juego que yo recomendaría especialmente, pero en un modo dos jugadores puede tener su cierta gracia para competir así una cosita rápida y ya está. Pero es cierto que teniendo todas esas licencias de jugadores que nos hubiera dado suficiente para montar dos equipos de conferencias este y oeste, pues podría haber puesto un partidito 5 contra 5. No era algo que se fuera a esperar porque en la edición anterior tampoco se hizo, pero una oportunidad desaprovechada. Bueno, pues nos quedan 16 segundos en los que a ver cuánto conseguimos anotar más. Pero una vez que se acabe esto, pues, como os digo, no merece la pena hacerlo del torneo de uno contra uno. Y esos 6 minijuegos realmente son 5. Y aquí habéis tenido este NBA All-Star Challenge 2. Así que yo, como siempre, me despido hasta el siguiente vídeo de Insert Coin. ¡Hasta luego!